amigos, ¿cómo están? Hola, bueno, amigos, estamos en el segundo recorrido del Unboxing Day Convention, el día 1, edición 2018, segunda edición de este increíble evento. Yo soy Marisol. Yo soy Karat. Y no estamos solas, nos acompaña el joven... ¡Jesús Hola. González! Yo soy como el caracolito de Hora de Aventura, solo voy a estar apareciendo ahí detrás. Va a hacer cameos a la Stanley. Pero bueno, vamos a empezar el recorrido partiendo del bello stand de juegos, juguetes y coleccionables. Y nos dirigimos para dónde, mamá Luz. ¡Para allá! ¡Vamos para allá! Vamos para allá. Evitemos la música, corramos de la música, porque derechos de autor. Vámonos, 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 vámonos. Acá atrás están nuestros amigos de Veraptor, Jaime. Entonces, vean nada más qué chulada. Todo el set, cómo lo tienen montado. ¡Está bien padre! Luego vendremos a hacer entrevista de vida con estos muchachones. Pero bueno, sigamos avanzando. Ya está haciéndose más tarde en el evento. Ya estamos a escasas horas de cerrar por el día de hoy. Pero queríamos hacer el recorrido, la última parte del recorrido, para que no falte. Allá hay un juego, amigo, que lo han visto anteriormente disfrazado de dinosaurio. El día de hoy quiso venir de civil porque viene con un grupo muy increíble. Viene representando a un grupo que va a dar un taller de fotografía para figuras y está súper padre. Pero bueno, el club de ajedrez. Este está bien padre. El de Geekland está increíble, que es el blister de los Legends. ¿Qué dice el joven Jesus? ¿Que se quiere subir? Yo sí, me quiero subir. Está bien padre. Y bueno, obviamente son varias figuras Legends, posadas de distintas distintos modos. Está bien padre. Está súper chido, porque de hecho solo existe como la variante que salía con JJ Jameson. Pero aquí le hicieron un costume bastante chido del estilo de camaleón clásico. Está súper padre. Porque deben saber que el joven, pues, le gustan mucho los Marvel Legends, entonces... Oigan, ¿quién es Spider-Gwen? Sufro. La quiero, la necesito, me urge. Muy bien. ¿El detalle del basurero? ¡Está súper chido! ¿Ya vieron las bolsitas? Están súper padres. Y este es el Spider de Amazing Spider-Man 2. Si mal no recuerdo. Ay, lo que es como el periódico es el Volver al Futuro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tal cual? ¿Puedo tocar? Y la banda. Prohibido el paso. Sigamos avanzando. Muy bien. Están súper chidos. Gracias. Esto aquí en Geekland. Ripado. Ahora sí, Articulated Comic Book Art, que es esta parte que les decíamos de la fotografía de las figuras que van mezclan varias figuras, por ahí veo varios Legends, está bien padre. Es un gran crossover, como bien lo dice. Oman Logan, y hace rato me acuerdo que había visto una figura de Joker que estaba como entrando a la acción, y también están súper chidas. Y bueno, nuestro juego amigo que ahora viene de civil, ven acá. Ven por acá, vente para acá atrás, ven. Platícanos, ¿qué hace Agba? ¿Qué onda, Marisol? ¿Cómo estás? ¿Es bien y tú? Entonces, platícanos. Bueno, lo que hacemos en ACBA, se trata de recrear displays tipo escenas de cómic o escenas de películas reales. El chiste de esto es que se vean como escenas salidas de una película o de un cómic. Ok. Principalmente se trata de que la foto esté contenida, que tengas un diorama o un fondo completo para que las figuras se vean pues 100% como un display real, exactamente como en situación. Entonces aquí está, todos los dioramas son construidos por mi amigo Master Builder, que si ves todo lo hizo desde cero. Es de verdad un artista. Como puedes ver aquí, Daredevil está golpeando a alguien en la parte de adentro. ¡Wow! Sí, de hecho lo principal de las fotos tipo ACBA es que sean 100% tangibles. ¿A qué me refiero con eso? Que no puedes usar Photoshop, filtros ni nada. Si quieres una luz de colores, agarras tu luz y le pones celofán de colores o le pones algo así para que se vea como eso. Si quieres un efecto, una onomatopeya o algo, imprimes tu onomatopeya, la recortas y la pones en la foto para que la foto sea 100% tangible, porque pues esto nace de cómo adornaban las mamparas y los exhibidores en las tiendas de cómics. ¿Qué onda? Yo soy Capi de ACBA,
Y pues es básicamente eso ACBA y el chiste de recrear escenas 100% tangibles para fotografía o videos. Que quiero que vengan de este lado porque está bien padre la escena aquí con las tortugas ninja clásicas y con personajes del clan del pie. Está increíble, clásico. Ajá. Que son los colores originales cuando tenían las bandanas rojas. Cuando solo todas se les distinguía por las armas por o las por armas, el cinturón. Exacto. Oye, ¿ustedes van a dar un taller? ¿O ya lo dieron mañana? Mañana vamos a dar, hoy dimos un taller de 12 a 12.50 más o menos. Y el día de mañana vamos a dar el taller de 2 de la tarde a 2.50. Ahí explicamos pues qué es lo básico de ACBA, qué tienes que usar para tus fotos, cuáles son los tipos de display y como ciertas recomendaciones para que la banda empiece con este rollo. ¿Y cualquiera puede tomarlo? Cualquiera puede tomarlo. De hecho, si llevan juguetes... Me gustó mucho porque oye, mucha banda llevó figuras de acción, que fue lo que decía la convocatoria, y a medio taller los veías posando los monos y les íbamos explicando cómo se colocaban y estaban fascinados. Me encantó porque yo esperaba 5 personas y estaba lleno. De hecho, había gente parada. Entonces, si pueden, vénganse temprano para el taller porque la verdad está muy, muy padre. Bien, perfecto. Les deseamos mucha suerte para mañana y nosotros, pues, varios, seguimos en el recorrido. Muchas gracias. Gracias, nos vemos mañana. Y bueno, está bien padre eso para todos los fans de poder tomar fotos de sus figuras. Y bueno, estamos en la caja azul. Ok, creo que es muy obvio decir que son fans de Doctor Who. ¿Tú crees? Estaría... ¿A poco no? Estaría faltándoles un poco el respeto. ¡Hola! Ok, hay Funkos, hay series. ¡El Monopoly de Doctor Who! A ver, tú eres más fan de Doctor Who. Yo sé. Más que yo, sí. Tú sabes más de Doctor Who que yo, así que date. Como que unas papas quieren atropellarnos. ¿Dónde? Gracias. Creo que sé más yo de Doctor Who que ustedes dos juntas. Sí, que sí. Están preguntando cuál es el Doctor Who favorito. Déjenme estrecharles la mano. Entonces, oh, y enfócalos, por favor. Tres, somos equipo de Vitena. Háblenme el número de Doctor. Entre 9 y 12. 10. No sé cuál sea, de Vitena. El décimo. ¿Ves? Hasta tú sabes más de Doctor Who que nosotras dos. Sí. No gran. Ya sé cuál es. Pero yo creí que era como, o sea, ¿es figura oficial o es costume? No, es oficial. ¿Es oficial? ¿En serio? Wow, está súper chida. Y sí se parece a David Tennant. Cañón. Súper chido. Si cierras un ojo, mientras cierras te paras de cabeza. Si le pones media luz. Wow. Pero sí. Sí, somos David, un grupo de fans. Somos un grupo de fans también llamado La Caja Azul. La Caja Azul, que trata de mantener Doctor Who en lo contemporáneo, por así decirlo. Okay. Agregando memes, videos, noticias en una página y todo lo que salga de Doctor Who. Todo lo que salga. Qué chido. Y manteniendo más que nada a Doctor Who a flote mientras no tenemos serie. Doctor Who. Sí, claro. Redes sociales, chavos, ¿dónde los encontramos? Facebook, La Caja Azul. La Caja Azul. Instagram, La Caja Azul MX. Okay. Sí, Twitter, La Caja Azul MX. Caja Azul. ¿Y Spotify también? Spotify. ¿Podcast? Claro, claro. ¿Tienes tu playlist de Doctor Who? Tallito. Él es el nuestro DJ. Y todo está ahí. DJ, no me digas. Caja Azul. Bueno, ya aquí platicando, yo soy Luz. Tengo solo una pregunta. ¿Cuál es la edad promedio de todos ustedes? Porque están súper chiquitos y Doctor Who es una de las... Tomando en cuenta que la mayor parte de los fans de Doctor Who están alrededor de los 40, ustedes no tienen 40, así que están muy chicos. Hemos tenido muchas personas que nos visitan que sí son fans del original y tienen 40 más. En una premiere de los encontrar a señoras ahí emocionadas por ver la serie, te saca de onda, te da algo en el corazoncito ver eso. Yo digo que más bien ellos se sacan de onda de ver chavos. La conocen la serie, ¿no? Exactamente. Es muy bonito. Yo creo que ellos fueron fans desde la primera temporada, se metieron a una caja y se mantienen constantemente en la juventud. Nunca envejecen realmente. Para todas las edades, hay un doctor para todos. Aquí el rango de edades está entre los 17 a los 29. A ver, vamos, adivinen. Yo perdí, ¿quién es el más joven? Ella. Ella es la más joven, ¿no?
No, tú eres más joven. No. Ella, ay, sí, todo. Wow. Es él el más joven. Pobre amigo. Adivinen cuánto. 16. 16. Wow. Ella se había emocionada. Esto lo dije. Dije que estaban muy chiquitos y no me creían. Sas. Pero no todos tienen 18. Que no, no, no todos somos menores. Tienen 18. Algunos ya votamos. Pues bueno, muchas gracias, amigos de la Caja Azul. No, 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 no. Va. ¿Pasamos? Sí, vamos. Amigos, en lo que aquí los chicos se toman una foto, nosotros ahorita seguimos con el recorrido. Y bien, juego amigos, después de vivir la experiencia en la Caja Azul, seguimos. Club Mex Joe's. Los fanáticos de G.I. Joe aquí, Juanma, súper feliz por toda la colección que tienen de G.I. Joe. De todas las diferentes presentaciones escalas que ha salido de juguetes de esta franquicia. Pues me encanta la onda vintage de G.I. Joe. Está, no sé, muy padre. O sea, es que ves como el contraste de este tipo de diseños, ¿no? Uh-huh. Con respecto a los otros. Está súper chido. Juan Maki estaría en Disneylandia. Sí. En G.I. Joelandia. G.I. Joelandia. ¿Has visto los cómics? Pasar a la maqueta que hicimos, cover con Transformers. Ah, ok. Oh, oh, oh. Sí. Ya yo con Transformers. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Solo tengo que decir algo. Si alguien jugó Bioshock, ¿no les suena mucho, mucho, mucho? ¿No necesitan una Little Sister ahí al lado? Este, por ejemplo, este es un custom de un compañero que le gusta mucho Destro, que es un mercenario, un vendedor de armas para el comandante Cobra. Le gusta mucho ese personaje, que hace customs para él, que vienen siendo estos. De hecho tiene el logo de Destro aquí y dice, ajá, no tocar. No lo toqué. Aguas porque muerde, por eso es de que no vas a tocar. Está armado. Está bien. Muchas gracias. Sí. Muy bien, seguimos, pues, amigos. ¿Para dónde quieren ir? Bueno, cabe destacar que ya están cerrando, literalmente por eso pudimos pasar, porque ya no hay gente. Esto ya está vacío. Muchísima gente, había mucha gente, mucho calor, y a veces no podías ni disfrutar ni ver las cosas pequeñas porque no te dejaban ver. Y cuando uno es chaparrito, además, hay como cuatro hombres gigantes y nunca puedes ver qué hay. Oh. Deja tú, no puedes ni caminar. La polip de Peter Pan está bien bonita. Sí, no se podía caminar en horas, en un horario más temprano. Estaba imposible circular por toda esta zona. Veamos qué más hay. El de Bruce Lee. Yo sé que ya enfocaste, pero no enfocaste el de Bruce Lee. ¡Oh! ¡Oh! ¡No inventes! Y estoy de puntitas, super puntita. Apenas alcanzo. Ahí está el 10 aniversario de Marvel. De Ant-Man. Ya está el pack de Ant-Man. Wow, ¿podemos? Wow. Este paquete, bueno, lo que me llamó la atención de toda esta serie y de esta colección que está por salir oficialmente es que cuando tú armas la colección completa y todos los blisters, se alcanza, bueno, se forma como un póster justamente del aniversario de 10, ¿sí? Los primeros 10 años de Marvel Studios. Entonces está súper chido. Aquí tenemos a Yellow Jacket y, bueno, la figura de Paul Rudd de Ant-Man de la primera película. Y un mini Yellow Jacket. Está súper chido. Me encanta. Acá está Thor con Sif, también del décimo aniversario. Perdón. Sí. Es, ajá. Sí, son de Dark World, justamente. Ese Wolverine está increíble. Está súper, súper cool. Híjoles. Bueno, pues, amigos, ya me voy. Oigan, fíjense que estoy recordando mi infancia, porque ese es uno de los juegos que siempre quise tener cuando era niño. Salió como una colección de la Piedra Filosofal, entonces, por ejemplo, venía la Vivo Cámara, bueno, esa posterior. Pero este era el Duelo de Magos. Cada figura incluía como un mini poder, y tú los ponías a los lados y las figuras se movían acorde al poder, y entonces hacían como un Duelo de Magos. Estaba súper chido.
y ahí estaba Harry. Ahora tienes la oportunidad de llevártelo. ¿Cuánto? No sé, pregúntale al señor del stand. Me voy a esperar un poco, porque me hicieron ojitos los de 10 aniversario. De verdad me gustaron mucho los de 10 aniversario. Yo estoy enamorada porque vi unos de Yu-Gi-Oh! Increíble. Vean, Yami Yugi, tenemos aquí a Seto Kaiba, ya en la segunda temporada donde él crea el... No me acuerdo cómo se llama, el duelo de disco, gracias... El disco de duelo, perdón. El duelo de... Disco de duelo, sí. Este... Que ya... Exacto, que ya el juego era a través del disco. Uy, sí. Que se nos cae luz. Y este fue el segundo, el de Ciudad Batallas, cuando Seto Kaiba como convoca a todos en Ciudad. Sí, pues es que sí, yo también coleccionaba. Mi deck, de hecho, era de Naturias. Te lo juro, todavía en la universidad jugaba Yu-Gi-Oh! Entonces, por eso, Naturias y Toon. Éramos Legos. ¡Legos! ¡Bootlegos! Sí, bootlegs. Miren, estilo libre. ¡Oh, mira! Y ya viene la segunda película de... De Lego. De la gran aventura Lego. ¡Mira! Hasta los de Twilight. ¡Wow! Está igual de trabajo. Daenerys Targaryen. Está bien padre esa. Daenerys. No lo sabía. Uno de los problemas de estas figuras, y se los digo por experiencia propia, porque tengo un Jon Snow de esta colección, es que son extremadamente frágiles. Entonces saqué a mi Jon Snow y luego se le rompió la mano. Fue un problema y por eso no sacaron más series. O sea, de hecho solo llegaron como a las figuras hasta la tercera temporada. Moraleja, no, si compran más de esos, no lo saquen de su caja. Exacto, sí, permanezcan en sus cajas. Más Funko. Por allá arriba, mi dulce, el oso champiñón. Spider-Man, el Oscar. Sería increíble un premio Oscar en Funko. Hace rato yo estaba buscando... exacto. Un premio. Oye, sí, no existe la estatuilla dorada en Funko. Tenés toda la razón. Yeah, más llaveros. De hecho, había unos llaveros muy bonitos de Los Increíbles. Y hace rato me regalaron uno de Jack. ¿Qué jugaba? Así es, la tía Edna te cuida, nene. ¿Ping pong galleta? Ping pong galleta. ¡Sailor Moon! Sí, es que esta fue parte de la colección de Toy Story 3 y salía en Barbie, que era como Barbie Woody, Barbie... no me acuerdo si había una de Jessie. Es que no estaban todos los... Ah, sí, tienes razón. Y yo la que buscaba era esta. Y venían con unos minis llaveritos de Toy Story Minis. Barbie Buzz Lightyear, está bien bonito. Woody Buzz, y según yo había una de Jessie, pero no estoy seguro. Y con los llaveros, que de hecho los llaveros tenían la forma de Barbie. Están súper chidos. La Jasmine clásica. Esto yo lo tenía, van a decir, Marisol, tú no sabes nada de Star Wars. Pues lo poquito que sé. Yo tenía esta muñeca. Un primo me la regaló y fui muy feliz. Pero me la rompieron. Antes de que digan que no me gustaba Star Wars, la Reina Amidala era mi top. Era mi máximo femenino. Más Funko. Que estuvo súper padre el evento para hacer el primer día. Hubo mucha gente. Para todos los que van a preguntar, oigan, las exclusivas de Hasbro. El castillo Lego Disney. Hey, castillo Lego Disney. Es el Lego de castillo de Disney. Pues sí, es una de las piezas como más buscadas por todos los fans de Disney. Yo también la quiero, pero no sé dónde la pondría. De la UTE, sí. Es correcto. Mira, un Oogie Boogie. Es esta colección que ya la vemos. Bien, ¿qué hay por aquí? Coraline. Santa Rosa. Coraline con los ojos botones. Coraline normal. South Park. Gremlins. Ay, está padre. He visto a mucha gente con este guante. ¡Ay, no hay cristal! ¿Pues es el de Cinepolis? Sí, ¿no es el de Cinemex? Sí. Sí, ¿no? Creo que sí es. Está bien padre. Ay. Mira el Pennywise. Bien padre el Pennywise. Ese no flota. Ya pasaron a Mikey. Oye, para allá arriba.
hace rato lo estaba viendo. Son como... ya verás, no sé exactamente qué sea. No, no lo conocía. ¡Uy, Helga! Y vienen dos secretos. A ver, ¿cuál crees que es sea? ¿Tommy? No, es Lily. Yo también creo que es Lily. Y algo de Jimmy Neutron, creo yo. No creo que entre Jimmy Neutron en esa era. Por los personajes que son, no creo. A lo mejor es una nave de Invasor Sim. Ah, puede ser. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno. Están los de Sailor Moon, los de Deadpool, los Spider-Man Homecoming, Harry Potter. Harry Potter. Wow. Tienen escultura. ¿Qué padres? Ok, sigamos. Sigamos. ¿Ya vieron ese Mikey? ¿Hasta arriba? Sí. Ay, chido. Ya. Estaba allá abajo, pero lo pasaron hasta arriba. ¡Ay, Funko Pops de Death Note! Esculturas de Dragon Ball van presto. Súper padres estas, ¿eh? Saint Seiya para todos los fanáticos. Bueno, Saint Cloth Might. Sí. Sí, son Saint Seiya. Saint Seiya. Estos son Pigma, ¿no? Ajá. No, estos son... Tamash, son Bandai. Son Tamashii Nation, okay. Evangelion para todos los fanáticos. Más de... Miren, este es el Spider-Man, está increíble. Link, Zelda, soy feliz. Neva, soy feliz. Spider-Man, soy feliz. Sword Art Online, eres feliz. Ale, es feliz. Mazinger, soy feliz. Mazinger, Rosetta. Blanco y negro. ¿Ves lo que hay ahí adelante, Marisol? Vamos a ver. Aquí adelante dice Snoopy. ¿Aquí? No, ahí. ¡Ay, sí! Todos los Snoopies. Aquí ya pasamos en la mañana. Oigan, ojo, por estos lugares pasamos un poco en la mañana. Esto estaba lleno. Así acaba. Wow. Así acabó. ¿Cómo va a estar mañana? Ya. Y ahí hay más, ¿eh? Pasamos en la mañana y... ¿están? ¿Ya viste que en el fondo hay más? Sí. Wow. Tenían muchísimas cosas. Tenían como 5 gorras, muchísimas cosas más. Estaban a full y, bueno, les está yendo muy bien a todos los expositores. Eso es bueno. Trading Card Company. Vamos a dar otro. Vamos a hacer un brincote porque, pues bueno, estos stands los recorrimos en la mañana, pero ahora están viendo cómo están acabando. O sea, en realidad... Ya hay muchos stands que tienen una baja de producto impresionante. ¿Ok? ¡Princesas! Ya las tazas de Nicktoons. Vamos a brincarnos para allá. Oigan, Hasbro le fue súper bien hoy. Porque mucho ya se acabó. Mucho de Marvel Legends. Muchas exclusivas. Tenemos aquí la entrada a Wakanda. Estamos aquí la entrada a Wakanda, que vemos un niño con el casco de Black Series de T'Challa. Está bien padre. Y bueno, prende, tiene luces, está increíble. Le bajan los lentes y luego prende el poder. Que recordemos que el traje de T'Challa absorbe el poder y lo regresa. Ahora sí, por estas partes no hemos estado. Vamos a ver qué hay. Veamos. ¿Qué ves tú, bella cara? Playeras ahí de Wonder Woman, de Batman, de Joker, los leggings de Superman. ¡Oh, claro! Acá un Superman muy guapachoso, él. Muy feliz y muy besucón. ¿Está el unboxing? La tienda del Unboxing Toy Convention, que recuerden, traían playeras con diseños súper padres hechos por el equipo de diseño de aquí. Vamos a preguntar justamente cómo les ha ido en ventas, porque también tenían pins. Venimos a hacer consulta. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias. ¿Cómo les ha ido hoy? ¿Cómo van las ventas? De playeras. De playeras. ¿Cómo les fue? ¿Cuántas les quedan? Muchas. ¿De qué diseños? Porque son varios. De Skeletor, de Unboxing, pero de... Ah, del Mashup, ¿no? De del que mashup. Mezcla todo. Ajá. De Kaiju Park. Ajá. Y
Yeah. Boba Prime. Boba Prime. Ok. ¿Y qué eran los? Todos los Prince, Blue Spine. Ok. Muy bien. Perfecto. Todavía queda mercancía exclusiva del unboxing. Eso está padre. Están bien padres los diseños, tanto de las playeras como de los pins. Aprovechen a comprarlos, de verdad. Están a 250 pesos, si no mal recuerdo, las playeras. Entonces, es un precioso y los diseños tan hermosos. Vamos a seguir avanzando. ¡Ah! Oh, ¡panini! ¡Panini! ¡Ni! ¿Qué? Ok. Super 7. Super 7, que traen todas las exclusivas de Motu, Masters of the Universe, con He-Man, si mal no recuerdo, y Skeletor. Y traen la versión del Príncipe Adam, versión, ¿cómo le podemos llamarlos? Arcoíris. Sonriente. Sonriente, versión en Asa y yeah. Tienen aquí figuras para todos los fanáticos, los Reaction. Las figuritas. Wow. Que también se les ha ido, o sea, mucha gente los ven pasar con todas las bolsas llenas de figuras de Motu. Ahora sí, ¿qué pasa con Panini? Panini tiene algo especial en la Unboxing Toy Convention. ¡Holi! Hola, buenas tardes. El cameo. Ese sí que es un cameo, ¿eh? Ahí viene Stan Lee. Es el caracolito de Hora de Aventura. Pasó saludando. ¿Qué pasa con Panini ahora? Tienen el álbum de estampas de Caballeros del Zodíaco. Mañana, domingo 5 de agosto, es la firma de autógrafos. Es la conferencia y firma de autógrafos con los actores de doblaje. Comparte el elenco de actores de doblaje de esta increíble serie de Caballeros del Zodíaco. Vienen Saori, María Fernanda Morales. Vienen Andrómeda, José Gilberto Vilchis, entonces vienen Pepe Vilchis, vienen más invitados, viene Fénix, Marcos Patiño. Mafer Morales, así es, Mafer es ahora, sí. Dragón y me faltaba alguien más. No me acuerdo, pero bueno, chequen la página de Unboxing the Convention y de Panini porque se va a poner mi padre. Tienen conferencias sobre el álbum y luego, bueno, sobre el álbum y el doblaje de Caballeros. Y luego se vienen a firmar acá. Para que estén pendientes. ¿Tiene algún costo? Hay algunos que ya vinieron con el Panini Pass, es decir, que ya traen el álbum. El álbum lo pueden comprar independientemente aquí. Pero ¿qué pasa? La firma de autógrafos solo es del álbum, Juan, amigos, por favor. Oh. La firma que no si tiene yo costo. Yo quiero traer mi globo. Pero solo es del álbum. Solo estampas del. No, bueno, solo el álbum o estampas del álbum, si así lo prefieren, de. Caballeros del Zodíaco, no Dragon Ball, no otras franquicias. No. Porque viene René. Exacto. Viene René García, buen punto. Gracias, por eso era la especificación de no otros álbums. Porque sí se va a poner muy intenso esto. Son actores de doblaje muy queridos. Entonces sí, estamos otra vez recorriendo el museo. Ya pasamos esta parte, vamos a brincarnos hasta allá. Porque no hemos visto qué hay hasta allá. Y queremos mostrarles un poquito que, pues ya vimos que hay Hot Toys, hay esta sección de Iron Man, que el chico que trajo, que prestó su colección para mostrarla aquí en el museo, se lleva un 10 total. ¿Por qué? Porque los trae con baterías, trae todos los dioramas, todos los sets que han salido hasta la fecha de Iron Man. Entonces, esto es algo que aplaudir, al igual que todas las colecciones mostradas aquí, son colecciones mostradas por gente que presta su colección. Tenemos otra parte acá que es la Masterclass de Hasbro. Vamos a asomarnos tantito, es la zona de talleres, son los talleres controlados. El día de hoy tuvimos taller, bueno, tuvo Abby taller, y está la Masterclass de Hasbro platicando de cómo ha sido la historia de todo lo que han hecho. Y aquí, pues está. Eso está padre. Eso es algo nuevo por parte del Unboxing Toy Convention. Los talleres es algo más. Le estás dando algo más a los fanáticos que vienen a disfrutar de este evento. Porque vienen a aprender, no solo a comprar, no solo a buscar las figuras que necesitan, ni a escuchar las conferencias de grandes mentes desarrolladores de los juguetes favoritos de todas las eras, sino que también te están enseñando. Y pues bueno, juego amigos, así llegamos al final del segundo recorrido del primer día en la Unboxing Toy Convention. Ya están dando la señal de partida. Nosotros nos despedimos.
el joven Jesus estuvo por acá. Hola. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya. Adiós. La bella cara. Y gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Todos atrás en la cámara. Y a veces en el micrófono. Y en el micrófono. Y yo soy Marcel. Nos vemos mañana en el Expo de Convention en el World Trade Center de la Ciudad de México 2018.